Muy buenos días, excelentísima señora embajadora, doña Elizabeth Serrano de Butler, señores embajadores de los países amigos que nos acompañan esta mañana, señoras y señoras, amigos y amigas. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, una de las bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas, donde hoy nos reunimos a celebrar un año más de la independencia de nuestro hermano país, con la inauguración de la exposición Panamá, pinceles de color. Por muchos años, Panamá y Costa Rica han sido dos naciones que se han esforzado por mantener lazos de hermandad que nos ayudan a trabajar y a luchar por el bienestar de nuestros países. Además, coincidimos en cosas muy importantes, en nuestro idioma, en materia económica, fortaleciendo el mercado y atrayendo inversión extranjera en diferentes sectores, como inmobiliarios y bienes y servicios. No somos países tan diferentes, mantenemos muy buenas relaciones diplomáticas y nos une el trabajo y el progreso. En lo cultural, a pesar de que estamos en una misma región, tenemos costumbres y tradiciones un poco diferentes que nos fortalecen. Por un lado, Costa Rica tiene mayor influencia gastronómica con países del resto de Centroamérica y México, a diferencia de Panamá, que tiene raíces del Caribe e incluso colombianas y otras naciones. Lo que nos permite intercambiar y disfrutar a muy pocos kilómetros de distancia de esta gran diversidad. En cuanto a democracia, somos países que gozamos de elecciones transparentes, donde no cabe duda que se respetan los resultados y la decisión de la mayoría. Costa Rica y Panamá tienen relaciones cordiales y amistosas y una frontera abierta, muy abierta, donde compartimos bellas y exitosas experiencias, entre las que destaca el Parque Internacional de la Amistad, donde los dos países han puesto un esfuerzo para conservar la biodiversidad de esta zona fronteriza y desde hace algún tiempo hemos tratado de concretar un gran sueño. La creación de una biblioteca pública fronteriza que brinde servicios a las poblaciones de ambos países con el propósito de democratizar la información llevando conocimiento a esta zona. Realmente esperamos que este proyecto pueda concretarse en algún momento. Agradezco profundamente a la Embajada de Panamá en nuestro país, en la persona de la excelentísima señora embajadora, por permitirnos ser parte de esta importante celebración. Y sepan, hermanos panameños y hermanos de países que nos acompañan esta mañana, que esta es su casa, que pueden contar con nosotros para la realización de los eventos que en el futuro quieran realizar en nuestro país. Para terminar, quiero compartir con ustedes un pensamiento del doctor Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. No podrá lograrse una integración real entre las naciones de América Latina sin un conocimiento profundo uno del otro, de su cultura, de su visión del mundo. Romper los prejuicios entre naciones, comprender nuestra historia y hacernos nuestras culturas, conocernos en suma. Es un camino del que no podemos escapar si queremos ir hacia la integración. Muchísimas gracias. A continuación, tendremos unas palabras por una de las representantes de las artistas expositoras para cada uno de ustedes, la señora Tami Chirino. Muy buenos días a todos los invitados que están aquí con nosotros hoy. Y quiero darle las gracias también a las personas que hicieron posible esta exposición, como la señora embajadora de Panamá, la directora de la Biblioteca Nacional y el joven Amillaguer. Y gracias nuevamente a todos ustedes por estar aquí con nosotros y espero que disfruten esta exposición y que tengan un lindo día y que Dios nos bendiga. Gracias. De esta manera, entonces, los invitamos a cada uno de ustedes a dar un recorrido por las diferentes exposiciones de cada una de las artistas panameñas, donde básicamente muestran cada uno de su arte, su pasión por la pintura, por el amor por Panamá, por Costa Rica,
Y en la sección final tenemos una sección dedicada a nuestro hermoso y bello país llamado Panamá. Agradecidos también con cada uno del pueblo costarricense que nos acoge a cada uno de los panameños en este bello país. Muchas gracias y los invitamos a recorrer la exposición. Igualmente, después de la exposición, tendremos un acto cultural en la parte de arriba, en la Sala España. Estará un acto cultural donde se presentará una danza tradicional panameña y también unos pequeños bocadillos para cada uno de ustedes. Panameña se llama la danza de los diabólicos sucios, la danza más tradicional del Corpus Christi de Panamá. Realizada en la Villa de los Santos, esto es una máscara de diabólico sucio santeño. Existen diferentes variedades de diabólico sucio. Está el diabólico sucio sin burrión, que es la parte de arriba que sostiene el plumaje. El plumaje es un plumaje de lapa, que utiliza plumaje de lapa, lapa de la cola generalmente, una lapa adulta. Es una danza que está en peligro de extinción también, casualmente por la utilización de las plumas, porque va en contra de la caza de este animal. Lo que se hace es que se hacen alianzas con zoológicos y otro tipo de centros de rescate para poder tener acceso a este plumaje y que la danza no se pierda. Esta es una danza muy hermosa, para mí caracteriza mucho, mucha pasión por esta danza. Es la primera danza y la danza que abre las festividades del Corpus Christi. El Corpus Christi se caracteriza porque tiene 9 danzas tradicionales que únicamente salen en esa época del año en Panamá. Generalmente se celebra, comienzan las festividades religiosas a finales de mayo, entrando a junio. Entonces se celebra lo que es el cuerpo de Cristo. Esta danza es curioso cuando uno entra a la iglesia donde va a recibir el cuerpo de Cristo. Nosotros los danzadores debemos quitarnos las máscaras. No podemos entrar con estas máscaras demoníacas a la iglesia. En muestra de honra al creador de todas las cosas, a Jesucristo nuestro Señor. Entonces es una danza que rescata ese simbolismo por el amor a Jesús, por el amor al pueblo y por el amor a nuestra patria. Básicamente se llama danza de diabólico sucio también. Como ven, las líneas de mi vestuario son rojas con negro. Antes estas líneas no eran hechas de satín, sino básicamente se pintaban de achote y de carbón. Entonces cuando se danzaba, generaba un aspecto sucio por el sudor, por las condiciones del ambiente. Entonces era totalmente diferente. El diabólico sucio generalmente usa una campanilla en la parte baja para generar el sonido. Esta es una danza que llegó mediante la conquista española. ¿Por qué bailarla hoy? Bueno, quise bailarla hoy porque celebramos la independencia de Panamá de España. Entonces, con esta danza los españoles llegaron y colonizaron a nuestros indígenas. Entonces, es por eso su carácter tan representativo. Es la danza de diablo más antigua, puesto no contiene lenguaje litúrgico. Sin embargo, otras danzas como la de los diablicos limpios sí contiene lenguaje litúrgico. Y son otro tipo de diablo, ya hay otras expresiones, ya hay otro tipo de drama. Esta danza no la posee. Así que voy a continuación a bailar un paseo de calle. El paseo de calle es el son que abre la llegada de los diablos. Se usa para pasear en la calle, casualmente. Y después voy a bailar una mejorana, que es un baile solista. La mejorana tradicional, que es como nuestro son popular o folclórico dentro de lo que es el toque de guitarra o mejoranera por la mente. Y se baila solista y es donde el diablo solista demuestra la destreza que tiene con las castañuelas, el zapateo y con el uso de todos los elementos que ven aquí en esta zona. Así que bueno, los invito a disfrutar de la pequeña presentación.